Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos Hola provincia, hola Río Grande, hola y hola Ushuaia Como cada miércoles, ¿eh? este, del otro lado en esta mesa de controversias, ¿eh? tal cual plantea el programa Hoy vamos a hablar de salud, mire qué tema, ¿no? Desde que nada, bueno, como hago siempre, un beso enorme para mi nieta Como digo siempre, si no la salud me te pasa factura Así que, ¿eh? para Lina, hermosa, divina, que está del otro lado, que la amo Bueno, les decía, hoy vamos a hablar de salud algunos, eh, algunas consideraciones iniciales. En lo personal yo siempre lo he dicho, soy eh, de los partidarios de la salud pública. Creo que la salud pública es el eje fundamental de la salud, más allá de que por otro lado la salud para otros sea un negocio. Pero creo que la salud pública es lo que a lo largo de los tiempos ha permanecido este, en la ciudadanía y en la cual la ciudadanía ha confiado. Tema controvertido, por cierto. En el caso puntual de Tierra del Fuego, una población creciente año a año, casi explosiva, con eh, una infraestructura que a lo largo de los años se ha mantenido. Yo recuerdo cuando yo llegué a Tierra del Fuego allá por los años 80, eh, lo que significaba la salud en Tierra del Fuego. Recuerdo cuando se terminó el Hospital Regional de nuestra ciudad, el, estoy hablando de Ushuaia puntualmente, que fue el primero que conocí cuando yo llegué aquí. Eh, y seguramente debe haber pasado lo mismo en la ciudad de Río Grande, digamos un hospital modelo, ejemplo. Eh, y claro, ¿qué pasa? Hay una presión constante sobre las prestaciones, decimos, una población que ha crecido, que sigue creciendo en forma constante, eh, con una salud que eh, algunos pueden considerar que es mala, otros pueden considerar que es buena, otros pueden considerar que eh, falta, otros pueden considerar que no alcanza. Uh, pero bueno, la idea es est esta noche hablar, hablar de salud. Por lo menos una parte y la otra. En estos dos primeros bloques van a estar, están presentes ya en el estudio, eh, médicos de la Asociación de Médicos de los dos hospitales, de Ushuaia y de Río Grande. Los presento. Está con nosotros el doctor Jorge Carmasi, que es el presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital eh, Regional Río Grande. Gracias por venir. Gracias por invitarme. ¿Cómo está la ruta? Mojada. Mojada, bueno, esa parte, pero digo, bien como para... Este, transitar con cuidado. Con cuidado. Bien, y también está con nosotros el doctor Rubén Saponi, que es el presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital Regional Ushuaia. Gracias a ambos. Eh, bueno, a ver, eh, yo creo que en principio hablar de salud... Eh, a ver. Uno de los principales temas que para mucha gente se plantea es el famoso tema de los turnos. Tema de los turnos que a lo largo de los años, años y años, yo en mi caso, eh, es como que nunca se ha solucionado, in eternum, ¿no? El tema de los turnos. La gente muchas veces tiene que ir, me ha pasado, ir muy temprano a la mañana, que queda una persona adelante y me digan, no hay más turno, listo, que okay, ahí tengo que ir al otro día. Pero ¿qué pasa? Yo podía hacerlo, pero detrás mío había mamás con críos o con bebés, ¿eh? y que tenían que ir en otro momento a pedir turno. Es decir, eh, diagnóstico inicial. Tratemos de ser lo más breve posible porque pues, tenemos eh, medio programa. Ah, perdón, y quiero también anunciar que también está la gente del Ministerio de Salud. ¿sí? Están con nosotros el doctor Fernando López, que es el secretario de Salud Comunitaria de la, de, del Ministerio de Salud de la provincia, el doctor Eric Manrique, que es el director del Hospital Regional Ushuaia, y también Carlos Bleuer, que es el director de Administración del Hospital Regional Ushuaia. Bueno, a ver, breve diagnóstico sobre ustedes lo viven de adentro. Eh, ¿Se puede solucionar el tema turno? Sapo. Yo primero. Bueno. Digo, les pido la brevedad del, del caso, ¿no? Sí, lo más breve posible. Nosotros, particularmente desde que yo estoy en el hospital hace 16 años, no hemos encontrado, no se ha encontrado el mejor, digamos, la mejor forma de oferta de, de, de turnos. ¿sí? Uh -huh. Se ha llegado hasta contar con un 0800, ¿sí? llamada gratis, cualquier, las 24 horas, y claro, tan fácil, llamo, está nevando, no voy. O sea, no, no se le ha podido encontrar la vuelta. Uh -huh. ¿Sí? Y otra de las cosas que yo veo mal es que este, un hospital público no tiene habitualmente una atención personalizada. Uno va, quiere ver al traumatólogo, no al profesional traumatólogo que elige. Y eso también es una cosa muy, muy metida en la, en la población y que bueno, va a buscar el profesional más que el turno y si no lo consigue, y bueno, sí, también estamos de acuerdo que no es lo mismo ir a sacar turno en Brasil, en OJ y Musculosa. ...a las 2 de la mañana que en Ushuaia... ...estamos completamente de acuerdo... ...pero la verdad es que no se le... ...se hizo todo lo posible... ...yo creo que se hicieron muchas cosas... ...pero no se dio con el ideal. ¿Carmaci en Río Grande? Gracias por nombrarnos como Hospital Modelo... ...lástima que sea de la historia... ...en Río Grande la oferta de turnos... ...siempre fue relegada... ...a lo que era el crecimiento poblacional... ...o sea, siempre cuando la demanda de turnos supera a la oferta, se da estas cuestiones, los des por teléfonos, los des en forma personalizada, que se tengan que confirmar, el modelo que le busques, si la necesidad de turnos supera ampliamente a la oferta, va a pasar esto. Hoy yo considero que en mi hospital lo que sucede es que hay una demanda muy importante de turnos, de la mano obviamente del crecimiento, que ha habido de la población, que no fue seguido del crecimiento de la institución hospital como debería haber sido o con por lo menos lo reclamamos nosotros. Eh, cuando uno compara, necesariamente compara, es como cuando a veces uno dice, bueno, quiero crecer, uno quiere crecer hacia arriba, ¿no? Cuando a veces uno compara con otros lugares del país, uno seguramente va a comparar que los hospitales que tenemos para algunos lugares del país son un ejemplo y para otros han quedado totalmente perimidos, ¿correcto? Pero eh, no por eso, digo, eh, uno plantea, o por lo menos yo lo planteé de esta manera, me parece que en algún momento hemos tenido realmente hospitales modelos en Tierra del Fuego. Eh, con un personal, que también lo he dicho, un personal del Ministerio de Salud comprometido, como en toda institución, a esta, toda institución está conformada por eh, personas, seres humanos. Eh, algunos se comportan de una manera, otros, otros se comportan de otra. Este, en mi caso personal, y también lo he dicho públicamente, a mí el hospital me salvó la vida, y lo he dicho públicamente también, y siempre me he atendido en el hospital, salvo cuando en algún momento he tenido que hacer alguna operación que no podía hacerse en ese momento en el hospital. Eh, digo para que quede clara cuál es mi posición respecto al tema de salud pública, ¿no? y el agradecimiento puntual ¿sí? a todos los que componen. Ambos hospitales, por una u otra manera. Bueno, nos metemos de lleno en, en, en algunos temas, digo, como para dejar sentado a posiciones. Eh, ¿Qué pasa con eh, el espacio? Es decir, uno de, lo, de los grandes problemas que, por ejemplo, existe en el hospital eh, Ushuaia es que eh, a veces los médicos no tienen consultorio para atender. Me ha pasado, es decir, yo soy paciente oncológico y más uh -huh. de una vez no tengo o no tiene la oncóloga eh, un eh, consultorio para atender. ¿Por qué? porque en el caso puntual de Ushuaia, comparten este, el consultorio con otros médicos. ¿Pasa esto en términos generales o es exclusivamente en alguna de las especialidades? Eh, sí, pasa, pasa en términos generales. En, en, en general, en el hospital se trata de, hacer un, de brindar el servicio de 8 a 20, no solo por una cuestión humanitaria, no solo por una cuestión de, de facilitar el ingreso a la salud, con lo dificultoso que es el otorgamiento de turnos sino que también es para, digamos que, optimizar el espacio que no acompañó, es cierto, no acompañó el crecimiento poblacional, ¿sí? el crecimiento físico, edilicio de las instituciones de salud. No hablo nada más que del hospital, ¿no? También llega un momento en donde los periféricos no, no, no alcanzan a cubrir la, las necesidades de la población. La población ha crecido muchísimo con respecto a digamos que el espacio físico que tenemos para, para desarrollar nuestra profesión. ¿Pasa lo mismo en Río Grande, Carmasi? El Hospital Regional Río Grande, tal cual lo conocí yo por el año 86, eh, ya tiene cuatro modelos de edificios que se han ido construyendo, tirando abajo, ampliando y demás. Hoy, al día de hoy, se está a punto de inaugurar determinado sector y el que llega primero con la llave entra, por ejemplo, se inauguró un sector muy lindo. ...con, iban a ser habitaciones de internación importantes... ...grandes, luminosas, con consola de oxígeno... ...un espacio, un salón de usos múltiples muy importante... ...y hoy se ha transformado prácticamente en un alto porcentaje... ...en depósito, en depósito de gasa, en depósito de sueros... Este, se, ...en esta cuestión de la construcción... ...se han tenido que mover las terapias... ...se movió en forma bastante anárquica... ...lo que hizo que hoy por hoy... Hace una semana que el Hospital Regional Río Grande no tiene más terapia pediátrica, o sea, tenemos que evacuar, derivar todos los chicos, porque teníamos una terapia pediátrica que fue ocupada, ¿sí? por la terapia de adultos. Compartimos eh, con distintas modalidades esta cuestión de los espacios. ¿Qué pasa con la anatomía patológica en el caso del Hospital Regional Ushuaia? Bueno, eh, está la obra en ejecución. Si bien es cierto que a mí, a mí particularmente me parece que no se puede, el único hospital. De la ciudad no puede prescindir de un servicio como Anatomía Patológica. Cumplió, no debería? Un año sí. Ahora vamos a preguntar Llamo, a la no. gente de salud a ver cómo, cómo está este tema. Este, la obra está, este, como todas las obras que se hacen en Ushuaia, con una veda invernal, con una limitada ejecución, pero eh, entiendo que es así, que deberá ser así. Lo que yo no puedo este, por ahí justificar es que se haya cerrado un servicio. A mí me parece que eso no debería haber sucedido con ningún servicio, no debería pasar con ningún servicio. Eh, ¿qué pasa con el tema de algo se, se, se ha planteado en su momento y es el tema de la dedicación exclusiva, es decir a ver si es correcto la información que yo tengo en eh, la ciudad de Río Grande se abrió la dedicación exclusiva creo que ha sido optativo el tema, puede ser eh, a través de un decreto se habilita la posibilidad de que profesionales de áreas como terapia de adultos terapia pediátrica, diagnóstico por imágenes, hemodinamia eh, ...y me deben faltar dos o tres sectores más... ...le dieron la posibilidad de un part-time... Uh -huh. ...en aras de solucionar... ...el déficit profesional que se venía... Bien. ...¿en qué consistió? ...un profesional part-time de dedicación exclusiva... ...tiene una carga horaria de 40 horas semanales... ...un part-time tiene una carga horaria de 30 horas semanales... Eh, ...la disminución de salarial que recibió el part-time... ...prácticamente es de despreciable... ...porque le dieron posibilidad... De trabajar afuera y hoy por hoy, habiendo pasado ya unos cuantos meses desde que la asociación, por estatuto y por convicción, no apoyaba el, el, la aplicación del sistema part-time, hoy podemos decir con total y absoluta seguridad que la lesión. Que le ha generado al hospital público la instalación del part-time... lo está padeciendo la población de la gente de Río Grande. Y ¿Qué? lo estamos padeciendo en el funcionamiento de los servicios. ¿En el caso de Ushuaia, ustedes están pidiendo eh, la posibilidad de abrir la dedicación exclusiva? No, a ver, no es, no es la idea de nadie. La idea es de tener una, digamos que un sistema que siga funcionando o que vuelva a funcionar como en alguna vez funcionó. El problema es que ha pasado esto, nos hemos visto con la apertura por decreto, por un tiempo determinado, con una especialidad determinada, por una cuestión de necesidad mayor, de urgencia, pero eso se refleja en los que se ven, digamos que, no satisfechos en su desempeño laboral, ¿sí? sea monetario o sea profesional, reclamando la misma, la misma, este, digamos que, el mismo régimen de trabajo que, que representa el part-time. ¿Cómo es probable que en los bloques que vienen... Eh, Empiecen a aparecer respuestas a esto. Una de las respuestas que se puede llegar a escuchar es que el part-time fue instalado a pedido de los profesionales. El part-time en Río Grande fue instalado a pedido de algunos. Se lo vamos a preguntar a la gente del Ministerio de Salud. Tenemos que ir a una pausa. Les voy a dejar una, una pregunta pendiente, tiene que ver con eh, gestiones para el nuevo hospital, con espacio y con esto de la eh, eh, sobrepoblación. Es decir, ¿hasta dónde, hasta dónde, que me parece que es uno de los puntos. Eh, Cruciales en todo esto es, eh, a ver, eh, la gente solicita turnos. Esos turnos no son cubiertos en su momento porque porque la gente ter, no termina yendo por X causa eh, a cubrir, a, a tener ese turno con clínicos o especialistas. Hasta donde pasa en un hospital y pasa en otro. ¿Les parece? Me lo, me lo contestan después de la pausa. Connie, ¿me eh, recuerda las vías de comunicación? Nuestros televidentes pueden enviarnos mensajes de texto al 02901. 15 41 09 64 o buscarnos en Twitter en arroba controversias tv. Escribirnos mails en controversiasportv.com o buscarnos en Facebook a través de controversias tdf. Bien, eh, hay una canción que dice Rosario, siempre estuvo cerca, en eh, Río Grande también, 230 kilómetros. Cuénteme qué podemos hacer en Río Grande. Estatus Hotel Casino te propone una experiencia diferente en Río Grande. Viernes, sábados, domingos y feriados, 50% de descuento en todas sus habitaciones. Estatus Hotel Casino, San Martín 268, Río Grande. Información al teléfono 02964-435-700 y reservas exclusivamente a info.statushotel.com. Bien, statushotelcasino.com, eh, es info arroba, statushotelcasino .com, y nos vamos a la pausa y seguimos hablando de salud. Pausa, pausa y volvemos. ¿eh?